Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Invitamos a las autoridades, que en realidad son las que hacen posible todo esto, a Marina Golé, que es la secretaria de Cultura, e invitamos al señor intendente municipal también para hacer entrega de un sencillo presente para que se lleven un recuerdo de Maipú. Agradecerles a todos, querido Maipú, por tener esta sala colmada y a todos los que nos visitaron, a estos payadores, a todo este arte que nos trajeron, y realmente es un honor y una alegría, creo que para Matías, para Ángel y para mí, poder tener un escenario con la Noche de los Payadores, poder mantener el arte popular en escena entre nosotros y que nos haga más argentinos. Esto tan lindo que dijo Socodato, de vivir un país más unido, más junto. Realmente muchos mensajes giró en este escenario, y que viva Argentina y que viva Maipú, y celebremos juntos más estas noches así. Bueno, Marina, le entregás a Jorge Alberto Socodato. Carlitos Marquesini. Gustavo Bello. Quiero decir, Gustavo, que estoy feliz de entregarte este certificado y de esta noche que hemos vivido homenajeándote. Realmente te lo mereces. Gracias por todo, Gustavo. Nicolás Mugliani. Alberto Smith. Y Pedro Zubieta. ¿Podemos encender las luces de la sala? ¿Sí? Estaría muy bueno hacer una foto grupal. Don Quique Silva, salude. Despídase, venga. Bueno, no, muchas gracias. Gracias por dejarme, Ángel, compartir. A Marina, a Matías, el intendente de acá, que la verdad que vale la pena. Maipú es un pago criollo, siempre lo dice Pastor y su gente, y se nota que tiene un intendente criollo también que le gustan las cosas nuestras. Hasta cada momento, muchas gracias. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Mira, la verdad que las obras estamos avanzando a buen ritmo. En este momento estamos en las etapas de terminación, prácticamente, digamos, ya se ha hecho todo el revoque exterior, un texturado que también es, digamos, además de darle color, le da una protección hidrófuga extra a lo que es el muro exterior. Y ahora, en este momento, están trabajando en toda la parte de colocación de cerámicos, tanto en las salas principales como en la parte de los baños, y posteriormente se van a estar colocando los artefactos. Ya empieza la etapa de colocación de las aberturas, y bueno, estamos en la recta final para la terminación de esta obra, que es tan importante para el barrio y para toda la ciudad, ¿no? Mirá, calculamos que la obra va a estar terminada en un plazo de mes y medio. También están colocando los hilorrasos y bueno, toda la parte de carpeta y piso exterior. Así que prácticamente te diría que estamos en un corto plazo para la inauguración de este, tanto del centro de salud como el centro de atención primaria para el barrio y el centro de adicciones, ¿no? Que pues, en el mismo edificio están funcionando, van a funcionar estas dos dependencias municipales. Sí, también una obra muy importante para lo que es el barrio, sobre todo de Villa Vanelli. La obra del colector cloacal, estamos ya en la etapa de terminación de lo que es el pozo principal, en la estación de bombeo, digamos. Ya todo lo que es el tendido de cañería principal está terminado, así que estamos en esa etapa, haciendo las últimas, en realidad la empresa está haciendo los últimos trabajos para la puesta a punto del buen funcionamiento de todo lo que es el equipo de bombeo.
Así que también, si el tiempo nos acompaña, entendemos que en 45 días vamos a estar terminando esta obra, la cual va a permitir el saneamiento de la cloaca de prácticamente el 80% del barrio de Villa Vanelli, la cual es una obra importantísima también para el barrio y para la ciudad, ¿no? En la calle Ayacucho estamos trabajando en forma parcial. Hemos tenido, bueno, lamentablemente la época del tiempo no nos permite avanzar en forma constante. Obviamente cuando llueve es una complicación, después obviamente, ¿no?, el tema de esperar a poder trabajar de vuelta una vez que se producen las lluvias. Así que bueno, estamos trabajando en forma parcial, en arreglos parciales que también se hacen correcciones, para bueno, posteriormente estar empezando a trabajar en lo que sería desde la vía hacia la Avenida La Plata. Pero bueno, en este momento estamos trabajando en sectores particulares y bueno, avanzando por ahí un poco más lento por el tema del tiempo, pero bueno, siempre pensando en terminar la obra en tiempo y en plazo. Transformando Maipú. Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra, ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tené a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transitá bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. El alumbrado público de Maipú se está renovando. Ya se colocaron 1.750 luminarias nuevas, 215 farolas ornamentales y son más de 300 luminarias en ejecución. Un 85% de la ciudad ya cuenta con esta tecnología LED, logrando un menor consumo, menor gasto de mantenimiento, mayor luminosidad, mayor seguridad y más vida útil. Una inversión total de más de 20 millones de pesos que iluminará a todos los maipuenses. Una obra que quedará para siempre. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos, que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo. Y obviamente todo, como siempre digo, desde el municipio. Municipio de Maipú. Una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y obviamente todo el proyecto que se va a volcar, como todos sabemos, en las armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. Las armas satisface estos tres pilares, entonces por ese motivo es que se desarrolla en ese punto. La energía renovable llega a Maipú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región.
Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía eólica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. Como todos los años, estamos nuevamente en la Plaza San Martín para las primeras horas de la tarde, bueno, esperando el sol. Hoy un día muy nublado, pero bueno, esperemos que mañana tener un día más lindo y bueno, con diferentes actividades con los profesores de los talleres culturales, con Agustín y Florencia en arte, va a estar Jessica con la danza, los profesores de música, Laureano, Lito, Rama, Francisco, Matías, es decir, entre todos vamos a generar un espacio para que el arte y la diversión y el aire libre nos saque un poco del encierro, de la tecnología y por ahí de ambientes que estamos todo el día. Esto marca por ahí un poquito la diferencia del espacio y del lugar. Son poquitas horas, pero vamos a también estar tomando un rico chocolate con facturas que se va a servir. Así que esperándolos para compartir estos tres primeros días la Plaza San Martín. Luego estaremos en Las Armas, Santo Domingo, y la semana que viene comenzamos a recorrer los barrios. Vamos a estar en todos los barrios, empezando por el barrio Belgrano, y ahí seguimos por Unión. Bueno, tengo bien ahora la grilla, pero la pueden encontrar en las redes, en Facebook, en Twitter, donde está publicada cada plaza en la que vamos a estar la semana que viene. La idea también es compartir arte y recreación. También en estas vacaciones se suman que los centros culturales están abiertos, en el nido se siguen con las actividades programadas, así que pueden sumarse o si quieren ir para ver cómo es alguna actividad, que pues si no lo están haciendo desde el principio de año, pueden ir y experimentar con las actividades que hay en el nido, más otras actividades que ya la directora estará poniendo en conocimiento, como la parte de juegos de consolas y bueno, diferentes actividades del espacio nido. A esto sumamos también que siguen las actividades en la Escuela de Arte y en el Centro Cultural hay algunas actividades. Así que bueno, la biblioteca, contarle que la biblioteca toda la mañana y en la tarde con las bibliotecarias también los espera para disfrutar de las diferentes salas de lectura, de juego dentro de la misma biblioteca Juan José Elizondo. Y el museo de 9 de la mañana a 5 de la tarde también los espera. Los espera con una hermosa muestra que hay sobre María Elena Walsh, donde bueno, verán fotos de su vida, pero junto a ella también tenemos películas, canciones para cantar o para disfrutar de esta muestra en la sala del museo. Así que con los espacios culturales, disponiéndolo para la comunidad, para que se acerquen y los disfruten. También se ha articulado con el Cine Teatro de la Sociedad Italiana, quien tiene una programación extensísima a las 17 horas todos los días con películas infantiles o obras de teatros infantiles, y a las 19:30 películas para adolescentes o para toda la familia en sí, y en la noche ya para un público más adulto. Así que bueno, las vacaciones a full con obras de teatro como Toc Toc, que va a estar en la comunidad de Maipú, como la obra de Quien Manejaba, de Nazarena Báez, y las obras infantiles como Princesas Congeladas y Superhéroes y todo el cine. Así que a disfrutar de las vacaciones en Maipú.
municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.